Finalmente vamos a iniciar esta ceremonia. We finally gonna start with this ceremony. Thank you all for coming. Muchas gracias por venir todos esta tarde a esta ceremonia de reconocimiento a una persona, a una deportista desde el Real Club de Golf Guadalmina. Antes de empezar con la ceremonia, voy a anunciar cómo va a ser el protocolo de intervenciones. We are here today to congratulate ourselves in this ceremony to award not just a person, also a great sports girl. And I would like to explain just a little bit how it's going to be this ceremony. En primer lugar, intervendrá el teniente alcalde de San Pedro de Alcántara, Don Miguel Troyano, además socio del Real Club de Golf Guadalmina. In first place, we'll give you some words. Miguel Troyano is the mayor of San Pedro Alcántara and also member of Guadalmina, Real Club de Golf Guadalmina. Después intervendrá de la Real Federación Andaluza de Golf, Don Manuel Garballo, in representation of Andalusian Golf Federation, Manuel Garballo, who will give you message from Ángel de la Riva, president of the Andalusian Golf Federation. Unfortunately, he cannot make it here. He's in Switzerland. Don Ángel de la Riva no puede atender hoy este acto, como hubiera sido su gusto. Está en Suiza por motivos personales. Posteriormente, intervendrá en representación del Real Club de Golf Guadalmina y de toda la Junta Directiva, que algunos de ellos se encuentran presentes esta tarde entre nosotros, don Antonio Guerrero, como presidente del Real Club de Golf Guadalmina. After this presentation from the Andalusian Golf Federation, our president Antonio Guerrero, in representation of the Board of Directors, we have some members of the board here today, will continue with the ceremony. And finally, y finalmente, esperamos que la principal protagonista de este acto, que no es otra que Azahara Muñoz, dirigirá unas palabras a todos los asistentes. And finally, we expect that Azahara, she is the star of today evening, will give us some, will share with us this beautiful moment. And in the meantime, we expect that another person that we have been waiting for her for a little while will be able to join with us this beautiful evening, and is Ari Angeles Muñoz, the mayor of Marbella and also mayor of San Pedro Alcántara. And finalmente, después de las palabras, esperamos que se pueda unir a este acto María Ángeles Muñoz como alcaldesa, que ha manifestado su interés por acudir a este acto y compartir con nosotros esta noche tan maravillosa. Sin más, y agradeciendo a todos los asistentes por vuestra asistencia esta noche, paso la palabra a don Miguel Troyano, teniente alcalde de San Pedro Alcántara. I will pass it now over the micro to Miguel Troyano, as mayor from San Pedro Alcántara. He will speak in Spanish. I think that his message is quite clear, but nevertheless, I will, if it's needed, I will translate a little bit afterwards. Thank you very much, and we'll start with the ceremony. Thank you. Buenas tardes. Primero, lo que voy a decir es que siempre el retraso en estas actuaciones es debido a los políticos. Siempre. Tenemos una agenda un poco cargada y, de hecho, la alcaldesa está en otros actos que ya viene de camino, ya me ha comunicado que viene de camino, viene con las 7, por lo tanto, en breve estará aquí con nosotros. Y el segundo, las palabras del castellano al inglés, porque aunque parezca mentira, soy un poco mayor y a mí los curas me enseñaron el francés. Por otro lado, quiero deciros que para mí es un orgullo estar aquí hoy en este acto tan maravilloso para esta chiquilla de San Pedro. Aunque viniesen los padres desde otro sitio, desde
Bueno, desde Posada, Posada, Córdoba, ¿cuál es? O sea, pero yo a Pepe, tengo un grato recuerdo, porque con mi suegro siempre estuvo tomando más de una copita allí en la Posadilla, y tengo un muy buen recuerdo, pero el mayor recuerdo que yo tengo es que cuando yo me di cuenta, yo me vine aquí a los campos de golf de Guadalmina en el año 91, a vivir aquí, y cuando me di cuenta que me entraban todas las bolas del hoyo 17 del campo golf norte, digo, esta gente son muy malos, yo tengo que aprender. Y por eso me inicié en esa actividad del golf, y me inicié precisamente allá por el año 93-94, y mira qué coincidencia, me acuerdo un tal Pacoco, no sé si en inglés significa también Pacoco, Peicoco, pero venía yo, daba clases con Pacoco, y también veía yo a Pepe todas las tardes sentado ahí, y digo, ¿qué hace Pepe aquí, un maestro? Esperando toda la tarde, hasta que me di cuenta que estaba esperando a su hija que entonces tenía 7 u 8 añillos. Es un orgullo para un sanpedreño como yo, que he nacido en la calle del Medio, de que hoy en día le demos este homenaje tan maravilloso a esta chica, solamente tan maravillosa jugando al gol, porque hoy, cuando he entrado, no sabía si le íbamos a dar un premio como golfista o como actriz de cine de Hollywood, de verdad, porque está cada vez más bonita. Algo tiene que ver también lo bien que se cuida y la maravilla vida que lleva alrededor de sus padres. Por lo tanto, yo lo único que os pido es que desde este club real de golf Guadalmina, que es creo que el más antiguo, allá por el año 58-59, ¿no? O sea que ya 59, ¿no? Pero reconozco que esto es un halago para los sanpedreños. Yo somos todos del municipio de Marbella, pero San Pedro es, como yo siempre digo, esto es un municipio bicéfalo que tiene dos cabezas, una en Marbella y otra en San Pedro. Pero gracias al impulso de Guadalmina, de aquellos años 58-59, se empezó a desarrollar el turismo, también a don Alfonso Gómez en Marbella Club, pero es verdad que por aquí, por Guadalmina, empezó la familia Guizueta con este impulso tan grande. Yo nada más que quiero agradeceros y de corazón de que este club tenga la categoría que tiene y hoy en día se enorgullece, y desde luego vamos a dar, me falta la alfombra roja para dar una estrella a una actriz del golf que no define, pero que puede conseguir lo que quiera porque su voluntad, su esfuerzo y su inteligencia se lo merecen. Gracias a Zahara por estar aquí esta tarde y por estar yo aquí contigo y esperando a la alcaldesa para que venga a decirte unas palabras, y es un orgullo para un sanpedreño como yo y para la alcaldesa de Marbella, que ahora te dirá también otras palabras. Muchas gracias. En representación, como he comentado, don Ángel de la Riva, que me consta, tiene hoy un sentimiento de tristeza por no poder estar esta tarde con Azahara y con todos nosotros. I am very sure that Ángel de la Riva, President of the Andalusian Confederation, he had a very hard feeling today, because he would love to be here today with Azahara and the rest of us. But we have here Manolo Garballo, who is the representative of the Andalusian Confederation, and I will pass the micro over. If you need, I will translate it afterwards. Buenas tardes. Yo sabía que antes que iba a hablar el representante del ayuntamiento, iba a hablar Miguel, y digo, pues yo lo que hago en todo caso es llevarme un ramo de flores, porque la verdad es de dicha que quiero quedar mejor que él. Entonces, lo que para la Federación Andaluza es un azar es que nuestra niña es nuestro ojito derecho, y entonces lo que quiero que venga para acá para que yo le dé su ramo de flores, eso de entrada, Consuelo está prácticamente como artista de cine, además, yo la veo ahí guapísima, además, aparte de la hija. Y Pepe que llegó a ser capitán, medalla de la federación y todo, porque fue capitán del equipo de Guadalmina,
además se cubrió de gloria porque ganó el campeonato de España, además, ¿eh? O sea, yo creo que es una familia ejemplar, maravillosa, y que nosotros la federación lo queremos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Azara, muchas gracias por los éxitos, enhorabuena, para que sigas así y que te queremos mucho, ¿vale? Vamos a pasar la palabra al presidente del Real Club de Golf Guadalmina en representación de la Junta Directiva. Buenas tardes. Como siempre, es un placer para mí estar aquí en representación del Real Club de Golf Guadalmina, como presidente, como jugador, como amigo personal de Azahara, que lo admiro desde hace muchos años. Y la verdad que no ha sido fácil esta decisión, no es una decisión que ha tomado esta junta directiva, es una decisión que la ha pedido el club para Azahara, quiere decir, Azahara, el club, los socios, los miembros, querían que Azahara fuera socio de honor. Yo en principio lo dudé porque es joven y siempre se dice que los socios de honor son gente mayor, que están al final de su carrera, y por eso yo verdaderamente no tenía mucha experiencia, y varios socios, amigos, varios ya hace un par de años se viene pidiendo que Azahara debería ser socia de honor. Yo, ante la duda, se lo consulté a ella personalmente, quiere decir, yo antes de proponerlo, porque lo debatí y lo defendí que no era el momento, pero ante la duda yo hablé con Azahara y le comenté que la intención del club era hacerla socia de honor, que ella que sentía que si era interesante, porque yo pensaba a lo mejor de buscarle otro significado, nombrar un hoyo en su nombre, y entonces hablé con su padre y después hablé con ella, y ella me comentó que a ella le hacía mucha ilusión ser socia de honor de Guadalmina, que sería un placer para ella. Y eso me hizo ponerme muy rápido en marcha, y en un mes reuní a mi junta directiva y se lo prometí que ella sería socia de honor, y hace unos días se ha aprobado en junta directiva y hoy estamos aquí para hacer la entrega de ese homenaje, que yo creo que se merece. Por todo, diríamos un buque insignia para Guadalmina, es un espejo para la escuela de Guadalmina, para todos los niños que hay aquí, la cantera que hay, que dicho también de paso, yo creo que está en muy buenas manos ahora mismo. Hemos pasado un momento de duda, se ha reestructurado toda la escuela, y es un placer para mí como presidente ver que los padres están implicados. Hay una cantera magnífica, tal como ha comentado Manolo, el representante de la Federación Andaluza, que la escuela de Guadalmina es una, si no la más importante de España, una de las más importantes. Y yo solamente quiero decirte eso, Sara, que es un placer para mí como presidente que haya sido nombrada socia de honor, y por supuesto me gustaría que viniese aquí, que viniese junto con tus padres, y aquí por favor que te den un aplauso para que conozcan bien a tu padre y a tu madre. Si puedes venir por favor aquí. Ignacio vamos a hacer entrega ahora de una placa, pero Ignacio va a leer lo que pone en la placa. Buenas tardes. Esa placa que don Antonio Guerrero, como presidente del Real Club de Golf Guadalmina, entregará a Azahara Muñoz, tiene una inscripción que dice: el Real Club de Golf Guadalmina, en reconocimiento a su trayectoria deportiva como jugador amateur, por sus recientes logros en su etapa como profesional y por su comportamiento ejemplar tanto dentro como fuera del campo, por ser un referente para los jugadores infantiles de nuestra escuela y que llena de orgullo a todos los socios que la conocen, se complace en ofrecer a Azahara Muñoz Guijarro el título de socia de honor del Real Club de Golf Guadalmina por acuerdo de junta directiva
de 1 de febrero de 2011. A todos los trabajadores del club, a todos los socios, siempre me habéis hecho sentir súper especial aquí. Siempre que vengo. Siempre que vengo y estoy aquí entrenando, siempre venís todos a hablar conmigo, a darme la enhorabuena. Os alegráis muchísimo de mis éxitos. Y no me dejas entrenar mucho, pero siempre es un placer volver y sentirse tan querida como yo me siento aquí. También quisiera dar las gracias a los socios, porque sé que un premio como este no es posible sin vuestro apoyo, y sé que muchos de vosotros lleváis mucho tiempo pidiéndolo y teníais casi tantas ganas como yo de que me nombrasen socio de honor, así que os doy las gracias a todos por lo que siempre me habéis apoyado y vuestro cariño. Y bueno, como siempre, dedicarle este premio a mi familia. A mis hermanos, que siempre han estado ahí apoyándome, animándome, creyendo en mí y haciendo que yo creyese en mí cuando a lo mejor no lo hacía mucho y lo necesitaba. Mi madre. Siempre es a la que llamo cuando tengo un buen día, pero también cuando no tengo un día tan bueno, y que cuando más te necesito y siempre estás ahí para todo, así que muchas gracias. Y bueno, mi padre, ya sabéis todos, siempre la de horas que he estado entrenando y la de días que se me ha hecho de noche, que no veía ni los hoyos, y ahí está mi padre conmigo cada minuto, animándome, ayudándome y bueno, aguantándome, que yo también soy más cabezona y tengo tres a veces, y él siempre estaba ahí conmigo para todo. Y bueno, padres como los míos, solo conozco a uno y he tenido mucha suerte que sea mi padre, así que os quiero dedicar este premio porque lo merecéis más que yo. Gracias a todos por estar aquí esta noche conmigo, a Ignacio, Ángel, muchas gracias por venir, Miguel, Ángel, y a todos vosotros, por siempre me he sentido muy especial aquí, y hoy en un día tan importante como para mí como hoy, me habéis vuelto a demostrar que me queréis mucho, así que muchas gracias, y nada, siempre intentaré llevar el nombre de Guadalmina lo mejor, más lejos que pueda, para que os sigáis sintiendo muy orgullosos de mí. Muchas gracias. Gracias, Ignacio, muchas gracias a Guadalmina y enhorabuena por tener el privilegio de contar entre vuestros socios y en este caso y a partir de ahora de honor a una mujer que todo lo hace bien, no hay nada más que verlo. Yo creo que la que sale bien en todo, porque es una golfista excepcional, guapa, se está viendo, encantadora, buena hija. Y a partir de ahora, que sepáis que además de ser una sanpedreña de corazón, es la imagen del vídeo promocional que sobre Marbella se ha hecho. Y yo quiero aprovechar esta ocasión para decirles a todos que supone un gran orgullo. Contar con el apoyo, con su presencia y con las ganas de sacar adelante el nombre de Marbella allá donde va. Yo creo que tener a una mujer que está demostrando todo lo que ha demostrado en el deporte, superando, seguro, malos momentos, pero estando ahí en lo más alto, para nosotros en este caso, que sepas que eres el referente, nos sentimos absolutamente encantados de que puedas llegar a lo más alto, porque cuando tú llegues, nosotros también estaremos ahí. Así que en nombre de todos, en nombre de San Pedro, en esa imagen que tú vas a proyectar de la nueva Marbella, decirte que supone, igual que este club de Guadalmina, que tanto está haciendo por el deporte, pues tú supones muchísimo para esa nueva imagen de Marbella. Así que muchas gracias por tu esfuerzo.